Este es Gonza. ¿Qué pasa, amigo? Buenas. ¿Cómo estás? Y el amigo Lozano. ¿Qué pasa, Hola. paisano? ¿Qué tal estás? Pues encantado de verte y ¿Cómo de van, ese, escucharte como cómo van siempre. esos directos no directos? Echándolos mucho de menos. Sí, Mucho de no. menos, porque cada domingo venir aquí por las tardes era siempre un gusto. Disfrutar de la gente, de los amigos, porque al final casi siempre todos los que venían aquí a tocar eran amigos y todos los que venían a escuchar también. Era una familia y bueno, pues se les echa mucho de menos, la Cachis en 10. ¿Qué dice Gonza, hombre? ¿Cómo Buenas, está usted, Andrés. ¿Qué tal? caballero? Aquí andamos. Este molí querido nuestro que está tan bonito, fíjate, he aprovechado una hora no de funcionamiento para grabarlo, porque a mí me gusta mucho el colorido que tiene y este sabor a fer que tiene maravilloso, que está tan bonito siempre. Y bueno, ahora mismo pues lo vemos, pues claro, con menos gente, con menos jaleo, pero esto tiene que funcionar en un pispás, ¿eh? Yo creo que nos ponemos en marcha en nada, ¿eh? Esa es la idea. La verdad que venimos de unos meses bastante duros, que lo hemos pasado mal. Venir aquí con todas las restricciones que ha habido, estar cerrados, entrar en local, verlo vacío, sin Pero me ha contado un gente. pajarito que habéis aprovechado para hacer muchas reformas. Reformas que a lo Sí. mejor no se ven a la luz, pero que habéis hecho una gran reforma, ¿no? En general, de. Sí, hemos aprovechado para darle un lavado de cara, cambiar el suelo, remodelar las escaleras, meter más iluminación. Sanear mucho el local para que el local siga estando como ha sido siempre, la esencia pura de un local irlandés, pero a la vez un local donde poder venir a disfrutar, a bailar por la noche, a desinhibirte y a pasarlo bien, claro. Oye, este es un local que tiene, ha cogido muy buena fama por los directos, pero aparte tiene vida propia a todas horas, ¿no? Realmente en momentos claves del Molly, ¿desde qué hora estáis funcionando? Porque siempre hay gente y para el ambiente en el que toca en ese momento, ¿no? Claro, nosotros intentamos tocar un poco lo que son todos los palos, intentamos que la gente que venga al Molly sea diferentes públicos que a la vez sepan disfrutar de cada momento del día, o sea, tan pronto a las 4 de la tarde tomándose un cafetito como a las 8 de la tarde tomándose una pequeña tapa con una buena cerveza y sobre todo pues intentar por las tardes conseguir ese ambiente irlandés de cervecería y por la noche pues que a las 11 de la noche haya un cambio radical. Cambiar de esa cervecería tranquila a un local donde puedas entrar, disfrutar, bailar, conocer gente nueva y que oye, que cada día, como nosotros bien decíamos hace un tiempo, teníamos un lema que era en el Molly, cada día algo diferente. De hecho, hemos pasado años en los cuales hemos hecho una fiesta diferente cada día del año. Ya, yo tengo una colección de carteles del Molly que son de exposición. Y tocamos muchos palos desde el punto que hemos tenido gente actuando los domingos en directo, como viene siendo ya tradición. Luego los viernes también hacíamos actuaciones, hemos traído gente a tocar los timbales, saxofón, violín. Hacemos muchas cositas intentando meterlas dentro de lo que es la fiesta de noche, pero con música en directo, con actuaciones, con bailarines. Y sobre todo intentando que la gente que venga no se lo pase mal, o sea, que disfrute, que cada día que venga al Molly diga a ver qué pasa hoy, qué nos van a enseñar hoy. Buscando una nueva emoción diaria Eso. casi, ¿no? Y aparte de un lugar donde tomarse algo estupendo. Bueno, y Jorge, que es el motor de los conciertos y de todo este lío. Caray, oye, ¿hay algún grupo? Yo he oído, ¿eh? Yo he oído. Lo que te voy a comentar es un comentario que he oído. Tú sabes que hay mucha gente que estaba deseando tocar aquí y que, bueno, de alguna manera hubieran incluso pagado por tocar en el Molly. Bueno, no, no lo sé si tanto, pero desde luego, mira, cada año teníamos unos 33, 35 conciertos, eran los que ocupaban toda la temporada más o menos de octubre a junio, que era donde hacíamos los conciertos, unos 30 y tantos al año, y siempre se nos quedaba gente fuera, siempre llamaban a la puerta, decir, oye, mira, queremos que nos des fecha un día. Y además te voy a decir una cosa, Mures, y es que por ahora se cumplen los 20 años de los conciertos de los domingos en el Molly. Se dice pronto, ¿eh? 20 años que empezamos organizándolos desde la radio universitaria. Al principio creo que el primero fue el concierto de Fabián, después Yuri Méndez, Pájaro Sunrise, ahora que está, bueno, trabajando un montón para cine, para publicidad, etcétera. Fueron los dos primeros conciertos y después pues ya cogió las riendas Eric Bilda, le conoces bien. Sí. Estuvo una temporada y después ya lo cogí yo hasta ahora. 20 años de conciertos los domingos en el Molly. Antes había algunos, sobre todo lo recuerda Javi Arias, que siempre que viene por aquí a tocar, pues recuerda aquellos conciertos de hace un montón de tiempo. Pero se cumplen los 20 años de los conciertos de los domingos en el Molly. Y bueno, no hace falta un gran escenario, pero sí mucho arte para tocar en un local
donde ha tocado tanta gente importante. ¿Tú recuerdas alguno con especial cariño? Sin dejar a los demás a un lado, ¿eh? Tampoco vamos a ponernos a nombrar a todos. Pero a lo mejor hay algo que te sorprendió muy gratamente o que te llamó la atención. Yo no sé, por ejemplo, yo sé que estuvo aquí una vez a Pico acompañado por, sí, por alguien haciendo un concierto muy especial. Los Blues Cerales, hace no mucho, sí. ¿Concierto especial? Mira, no lo sé. Han sido tantos durante todos estos años. Pero mira, ahora que me pides uno un poquito especial, aparte de todos los de la gente de León, que son maravillosos, recuerdo aquel de Alex Leis con un stick. Alex Leis era un argentino afincado en León que tocaba la batería con su compañero, que ahora no me acuerdo, pero tocaba un stick, que era una guitarra bajo a la vez. Y fueron dos conciertos los que hicieron aquí, que fue algo fantástico. Eso lo recuerdo con un punto de admiración, porque era muy extraño que ese concierto se realizara aquí en el Moli. Pero bueno, aparte, pues un montón de ellos. Y además es que en estos últimos años los estábamos grabando, muchos de ellos, y quedaban espectacular. Y es que el Moli es un sitio muy chulo, porque toda esta madera, todos estos recovecos hacen que absorbe muy bien el sonido. Que claro, el Moli sonara muy, muy bien. Bueno, pues yo creo que todos esos recuerdos tenemos que empezar a recuperarlos, ¿eh? A ver qué hacemos con ellos. Bueno, ¿eh? Ahí están guardados, están muy bien guardados, los vamos sacando de vez en cuando por ahí, pero realmente son recuerdos maravillosos. Oye, el domingo por la tarde, que habitualmente suele ser una hora y un día un poco extraño, conseguisteis ponerlo de moda, ¿eh? Hombre, el domingo por la tarde es ese día que no sabes qué hacer. El problema que tenemos aquí en León es que es como hay pocas opciones que nos dé la ciudad para disfrutar de ese domingo tarde, después de un fin de semana con muchos eventos y con muchas cosas que se pueden hacer en León, ¿no? Entonces, el horario, siempre hemos buscado un horario que esté acorde a la gente para que pueda venir al concierto, luego se pueda ir prontito para casa, y la verdad que hemos acertado, porque la gente está bastante contenta en los domingos, porque todo el mundo puede venir, todo el mundo se puede acercar, todo el mundo puede disfrutar lo que es la música en directo. Oye, ¿y la palabra clave, qué conciertos había previstos que la pandemia nos ha robado? Pues mira, justo los que se iban a realizar después de la pandemia eran justo los conciertos de San Patricio. Recuerdo bien que estaba organizado el de Gandalf y el concierto de Rodrigo Martínez, también otro de los grandes clásicos, antes estaba con Tarna, ahora pues con otros muchos compañeros, y eran justo los conciertos que la pandemia nos cortó a mediados de marzo. Eran los conciertos de San Patricio, que sobre todo para este local son unos conciertos pues puntualmente importantes dentro de toda la programación del Moli. Bueno, pues dime que la gente no ha devuelto las entradas. No, porque siempre era gratuito. Era algo, era algo importante, ofrecer esos conciertos gratuitos para toda la gente de León. Y la gente que se tomaba la cervecita, ¿no? Buena cerveza, claro, y siempre, musiquita. Cerveza Guinness. Hemos visto ahí un lío que tenéis de cervezas, de mucho cuidado, ¿eh? Sí, claro, vamos haciendo cositas de vez en cuando. Cada 6-7 meses nos gusta ir tocando diferentes palos. Ahora mismo estamos, dentro de lo que se puede, estamos en una especializándonos en cervezas inglesas. Y ahora cuando llegue el verano, pues meteremos también sidras, meteremos... Bueno, los ingleses ya han abierto, o sea que nosotros tenemos que ir detrás, ¿eh? A ver, por favor, que te oigan. Qué mirada ha echado de lado aquí el amigo Gonza. Tengo mucha rabia guardada, son muchos meses sufriendo y pasándolo mal. Como tiene las manos ahí apretando, me diciendo qué pasa aquí, que tengo unas manos locas. Queremos abrir, estamos abiertos, pero no estamos al 100%. Estar, dando al 100%. Bueno, pero tenéis el Moli abierto, ¿eh? Podéis venir por aquí a tomar algo tranquilamente y empezar a hacer ambiente, que nos hace mucha falta que la gente salga y que disfrute con las medidas de seguridad que hagan falta de este local maravilloso. Jorge, muchas gracias, tío. Encantado. Como un abrazo y sigue ahí, all right. In the middle in the night. On the road again. Siempre con alguien como referente como tú. Siempre en la carretera. Gracias, Rosa. Muchas gracias, Mures. Un abrazo muy grande. Y gracias también a esta chica que anda por ahí. Mira, que es aquella. Adiós. Adiós.